La Habana, la perla del Caribe, antes llena de vida y alegría, era un lugar donde la música y la danza llenaban el aire, y las calles estaban siempre llenas de risas y conversaciones animadas. Ahora muestra las marcas de un sistema que no funcionó, con edificios que se desmoronan y calles que han perdido su brillo. Sus calles, que antes estaban llenas de música y felicidad, donde la gente bailaba al ritmo de la salsa y el son cubano, ahora reflejan la tristeza de un pueblo oprimido, con una atmósfera de melancolía que se siente en cada rincón. Los edificios antiguos, testigos silenciosos de un pasado glorioso, que alguna vez fueron símbolos de prosperidad y cultura, se caen a pedazos poco a poco, como un reflejo del deterioro de la isla, mostrando las cicatrices del tiempo y la negligencia. El comunismo, una idea que prometía igualdad y riqueza para todos, llegó con la esperanza de un futuro mejor, pero ha dejado solo miseria y desesperanza, con barrios enteros sumidos en la pobreza. Las promesas rotas y la represión constante han paralizado a Cuba, creando un ambiente de miedo y desconfianza. La falta de comida, medicinas y cosas básicas es algo normal para los cubanos, quienes luchan diariamente por sobrevivir. Las filas interminables para conseguir lo esencial se han vuelto algo común, una rutina diaria que consume tiempo y esperanza, un recordatorio constante de que el sistema no puede dar a su gente lo que necesita, dejando a muchos sin lo más básico. La belleza natural de Cuba, con sus playas increíbles y su vegetación exuberante, sigue siendo un testimonio de lo que la isla podría ser. Contrasta con la tristeza que se siente en sus calles, donde la pobreza y la desesperanza son evidentes. El mar Caribe, con sus aguas azules que bañan sus costas, sigue siendo un símbolo de libertad y belleza. Parece llorar la libertad perdida, como si las olas llevaran consigo los sueños rotos de un pueblo. La Habana, que antes era un lugar de mezcla de culturas y un destino turístico famoso en todo el mundo, donde la vida nocturna y la cultura florecían, lucha por sobrevivir bajo un régimen que ha hundido a su gente en la pobreza y la desesperanza, dejando atrás su antigua gloria. A pesar de todo, el espíritu cubano sigue fuerte, con la gente encontrando formas de mantener viva su cultura. La música, el baile y la alegría, que son parte de esta cultura vibrante, se niegan a desaparecer, resistiendo el paso del tiempo y la adversidad. En las miradas de su gente, en sus sonrisas valientes, se puede ver la resiliencia y la fuerza de un pueblo que no se rinde. Todavía se puede ver la esperanza de un futuro mejor, un futuro donde la libertad y la prosperidad puedan regresar, un futuro donde Cuba pueda liberarse del comunismo y volver a ser la perla brillante del Caribe, un lugar de esperanza y oportunidades para todos. La falta de comida es algo que se siente en la Cuba de hoy. La escasez de alimentos ha llegado a niveles alarmantes, afectando a todas las familias sin excepción. Las despensas y las neveras vacías son algo común en los hogares cubanos. Cada día es una lucha constante para encontrar lo esencial, y muchas veces las familias se van a dormir con hambre. La libreta de racionamiento, que existe desde hace muchos años, se ha convertido en un símbolo de que el gobierno no puede garantizar el derecho básico a la alimentación. Este sistema, que alguna vez fue una solución temporal, ahora es una realidad permanente. Las largas filas que se forman todos los días frente a las tiendas de comida son una prueba del hambre que hay en la isla. La espera puede durar horas y no siempre hay garantía de que haya suficiente para todos. La incertidumbre de no saber si se podrá conseguir comida para la familia genera angustia y desesperación. Las madres y padres se preocupan constantemente por el bienestar de sus hijos. La comida del cubano promedio se ha reducido a lo mínimo, sin la variedad y los nutrientes necesarios para una vida sana. Las dietas se han vuelto monótonas y deficientes, afectando la salud de la población. La carne, el pescado, las frutas y las verduras frescas se han convertido en productos de lujo, imposibles de conseguir para la mayoría de la gente. Los precios son exorbitantes y fuera del alcance del ciudadano común. La agricultura del país, que antes era fuerte, se ha debilitado por las malas políticas del gobierno y la falta de apoyo a los agricultores. Los campos que alguna vez fueron fértiles ahora están abandonados y sin cultivar. El hambre, un enemigo silencioso que debilita a la sociedad cubana, se ha convertido en una forma de control para el régimen. La desnutrición y la falta de energía son evidentes en la población.
la necesidad básica de comer se utiliza para someter a la población, obligándola a depender del Estado para sobrevivir. Esta dependencia crea un ciclo de pobreza y desesperación que es difícil de romper. El agua, algo esencial para vivir, se ha vuelto un lujo en muchos lugares de Cuba. Las tuberías viejas y la falta de inversión han provocado un deterioro importante en el suministro de agua potable. Este problema no solo afecta a las ciudades, sino también a las zonas rurales, donde la situación es aún más crítica. En muchas casas, el agua llega solo unas pocas horas al día, y en algunos lugares, ni siquiera eso. Las familias tienen que guardar agua en cubos y tanques, sin saber cuándo volverán a tener agua. Esta incertidumbre constante genera estrés y afecta la calidad de vida de las personas, obligándolas a adaptarse a una rutina impredecible. La falta de agua potable no solo afecta la salud y la higiene de los cubanos, sino que también limita el trabajo en el campo y la producción de alimentos. Sin suficiente agua, las cosechas se mueren y la falta de comida se vuelve aún peor. Los agricultores luchan diariamente para mantener sus cultivos vivos, pero la escasez de agua hace que sus esfuerzos sean en vano. La situación es desesperante. Cada día es una lucha para conseguir agua limpia para beber, cocinar y bañarse. Es una realidad que afecta a todos, desde los niños hasta los ancianos. Las largas filas para la distribución de agua son una imagen común, y la desesperación se siente en cada rincón del país. A pesar de las dificultades, la capacidad de adaptación del pueblo cubano se ve en cómo encuentran soluciones creativas, aunque temporales, a la crisis del agua. Desde la recolección de agua de lluvia hasta la creación de sistemas improvisados de almacenamiento, los cubanos demuestran una resiliencia admirable frente a la adversidad. La crisis energética en Cuba es otro problema que enfrenta la isla. Los cortes de luz son frecuentes y afectan tanto la vida diaria de la gente como la economía del país. La falta de inversión en energía y la dependencia de combustibles fósiles han llevado a una situación insostenible. La electricidad, esencial para el desarrollo y el bienestar, se ha convertido en un lujo que va y viene. Las industrias se paralizan, los servicios básicos se interrumpen y la calidad de vida de los cubanos empeora aún más. A pesar de los esfuerzos por usar energías renovables, el cambio ha sido lento y los resultados insuficientes. La crisis energética refleja las fallas de un sistema que no ha podido satisfacer las necesidades de su pueblo. Sin embargo, la esperanza y la creatividad del pueblo cubano siguen siendo una luz en la oscuridad, buscando siempre maneras de superar las adversidades y construir un futuro mejor. En Cuba, el sistema de salud enfrenta una crisis nunca antes vista. Conseguir medicamentos básicos es casi imposible. Los hospitales no tienen los suministros necesarios y los pacientes sufren las consecuencias. La situación es alarmante y muchos profesionales de la salud están desesperados por la falta de recursos. En Cuba, la represión a quienes piensan diferente es una constante. Aquellos que se atreven a hablar en contra del régimen enfrentan graves consecuencias. Desde arrestos arbitrarios hasta el acoso constante, el gobierno no permite ninguna forma de oposición. A pesar de las adversidades, muchos cubanos sueñan con un futuro digno. Un futuro en el que puedan vivir sin miedo y con lo básico para vivir. A pesar de las dificultades, la esperanza sigue viva en los corazones de aquellos que desean un cambio verdadero. La resistencia cubana demuestra la fuerza y el coraje de su pueblo. A pesar de la represión, siguen luchando por su libertad. La libertad es un derecho de todos. No podemos rendirnos. Debemos seguir adelante, por nosotros y por las futuras generaciones. Vivir en Cuba es una lucha constante entre la angustia y la esperanza. Cada día trae nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para luchar por un futuro mejor. La esperanza es lo que mantiene a muchos cubanos con ánimo, soñando con un cambio que algún día llegará. En estos momentos difíciles, es importante que el mundo entero muestre su apoyo al pueblo cubano. La lucha por la libertad y la dignidad humana no tiene fronteras. Juntos podemos marcar la diferencia y ayudar a quienes más lo necesitan.